tiene que ver con la migración ilegal, pero un punto que por lo general no se trata, y es la migración de menores de chicos menores, de adolescentes menores de 18 años, que aumentó casi un 62%, estamos hablando en migración ilegal de México hacia los Estados Unidos, que el informe asegura que los menores de 18 años que pasaron por México aumentó, creció un 61,9% interanual, tomando enero a agosto de 2023. Casi 63.000 migrantes fueron detectados, según el informe presentado por la Red de los Derechos de Infancia en México, las siglas son REDIM. Además, el informe asegura que se ha repatriado en ese mismo periodo a casi 18.000 personas entre 0 y 17 años de Estados Unidos a México, lo que representa un aumento del 2,5% con respecto a 2022. Por último, quiero decirles que el informe mostró que la pobreza, la falta de oportunidades, la violencia y la reunificación familiar son las principales causas que impulsan la migración infantil en países de Centroamérica.